Con seguridad, todos nos veremos afectados de una u otra manera por esta enfermedad. Aprendemos a cuidar de otros y también a vivir de manera tal que, si nos llega a nosotros, las últimas etapas de nuestra vida aún estén llenas de fe. Hemos estado casados por 53 años. Yo tenía 20, ella tenía 21. Y mi madre tuvo que firmar para que me dieran la licencia de matrimonio. Yo siempre he dicho que mi esposa fue una ladrona de cunas, pero yo soy el afortunado. Quienes investigan esta enfermedad saben mucho. Tiene mucho que ver con las placas de amiloide. Esas placas bloquean los estímulos nerviosos que causan que la persona piense. Cristo tiene un corazón especial, con lugar para actuar como un niño. Ya sea cuando uno está creciendo o al llegar a su edad, uno se vuelve como un niño. Son esos atributos infantiles que no deberíamos perder en la vida. Es un gran recordatorio. Las placas de amiloide no anulan el hecho de que somos seres espirituales, de que nuestro espíritu puede ser estimulado y de que el amor supera todo lo demás. Eso se ve en los ojos de las personas llenas de fe, para quienes la fe es algo importante. Eso es lo que me atrajo de ella entonces, hace 53 años, porque sin duda mi esposa tenía el amor de Cristo en el corazón. Y eso me cautivó. Creo que resulta muy interesante que la felicidad y la personalidad alegre o positiva siguen manifestándose en estos lugares. Mayormente, pienso que la fe viene de las personas que tratan de ayudar a otros a lograr lo que sea que estén tratando de hacer. Ha perdido la memoria, pero recuerda las melodías. Es una cosa muy rara. Recuerda la música. Es increíble. Creo que el desafío fortalece la fe. Las últimas etapas de la vida pueden ser muy difíciles y los que tienen fe son los que la sobrellevan. Creo que nos ha elevado espiritualmente. Mientras sienta el espíritu del Señor arder en mi pecho, me siento tranquilo. Mi corazón y mi alma están llenos de fe. Más allá de los cambios que vengan a nuestra vida, y con gratitud en nuestro corazón, en todo lo posible, llenemos nuestros días con las cosas que son de mayor importancia. Valoremos a nuestros seres queridos y expresémosles nuestro amor en palabra y en hechos. Mi sincera oración es que nos adaptemos a los cambios de la vida, que reconozcamos lo que es más importante, que siempre expresemos nuestra gratitud, y de ese modo lleguemos a tener gozo en el trayecto. En el nombre de Jesucristo. Amén.